Hola, dos. Probando micros. Bien, amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. La Universidad Nacional del Altiplano, mediante la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, les da la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo sobre ya la antesala de lo que va a ser este triangular final que va a definir al campeón y subcampeón de la región de Puno. Nosotros ya nos encontramos al pie del campo, a ras de cancha, como quien dice, para presenciar estos dos encuentros que va a disputar el Deportivo Universitario, un club que viene disputando desde la etapa distrital de la Copa Perú y el día de hoy pues hace posible disputar este triangular final representando no solo al alma mater de los puneños, que es la Universidad Nacional del Altiplano, sino a toda la macroregión sur. Es el único representante de todas las provincias del sur de Puno que viene haciendo pues gala del fútbol, del balompié, de esta parte del altiplano puneño. También indicar que el Deportivo Universitario es uno de los equipos que viene disputando partido tras partido, ¿no? Hemos viajado a diferentes provincias, hemos estado en San Antonio de Putina, hemos estado en Sandia, hemos jugado en Azángaro, en la provincia de Lampa, y finalmente hoy se consolida como uno de los equipos de la región de Puno, que hoy, en breves minutos, ya los equipistas han salido ya a lo que respecta a los camerinos correspondientes para las indicaciones técnicas finales. Este triangular final, indicar también que se da a raíz de que la Federación Peruana de Fútbol, a través de la sede central, ha determinado que los equipos de la región de Puno tienen que ser presentados hoy antes de las 00 horas. Esto para que puedan ser inscritos debidamente en la etapa nacional. Caso contrario, que la Liga Departamental de Fútbol de Puno, que no logre inscribir sus equipos hasta las 00 horas de hoy, pues lamentablemente no podrán disputar la etapa nacional. Es por ello que ha motivado a los directivos de la Liga Departamental de Fútbol de Puno a que disputen este triangular de emergencia. Recordemos, eso estaba pactado para el día de hoy, para el día viernes y también para el día domingo. Pero sin embargo, bueno, esto también a reunión de los delegados, también de los diferentes clubes, han determinado de que hoy se pueda recumplir con estos tres partidos definitorios, que también, para los que también recién se enganchan a la transmisión en vivo, se va a jugar de la siguiente manera. A las 7:30 empezamos este gran encuentro deportivo con el Deportivo Universitario versus Los Ángeles de Vizcachani de la provincia de Lampa. Este partido ya se va a desarrollar en breve, ya los equipistas se encuentran ya en los camerinos correspondientes. Y también indicar que a las 11:30 de la mañana se está disputando el segundo encuentro deportivo. Esto, tal vez el partido más esperado entre el Deportivo Universitario y los Diablos Rojos de Juliaca. Esto también en breves minutos ya se va a disputar. Y también finalmente a las 3 de la tarde, el último partido que va a cerrar también este capítulo, este episodio del fútbol de la etapa departamental de Puno, que se disputará entre los Diablos Rojos de Juliaca y Ángeles de Vizcachani de Lampa. Un triangular. Los invitamos a todos los que todavía no se encuentran pegados aquí a la transmisión, compartan esta transmisión, vamos a llevar todas las incidencias de estos encuentros deportivos y también indicar que vamos a compartir el día de hoy con un gran amigo de casa, él es el gran periodista deportivo, Moisés Saavedra. Moisés, muy buenos días, estamos en vivo a través de las diferentes plataformas digitales de la Universidad del Altiplano, escasos minutos ya de iniciar este gran encuentro deportivo entre el Universitario de Puno y Los Ángeles de Vizcachani de Pucaralampa. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Es un gusto, un saludo cariñoso, afectuoso a todos quienes en este momento nos están siguiendo a través de las redes sociales. Un día bastante inusual, mejor dicho, una programación inusual, ¿no? Generalmente la definición de un título, de un campeonato, se daba los fines de semana, específicamente los días domingos. Pero, en fin, así se ha programado. Entiendo que la Federación Peruana de Fútbol, allí en la capital, ha determinado que hoy día sí o sí deben salir los dos representantes de la región Puno, en este caso el campeón y subcampeón. Son tres equipos que están pugnando, Universitario de Deportes, el propio Diablos Rojos y el equipo de Ángeles de Vizcachani. Cualquiera de estos tres equipos tienen la opción de representarnos en la siguiente fase, la etapa ya regional y nacional de la Copa Perú. Solamente me queda desearle muchísima suerte y un poquito de preocupación también, porque te decía al inicio de esto, es que inusual, ¿no? La programación que se desarrolla esta final el día de hoy en este monumental estadio de la Universidad Nacional del Altiplano y poco público, pero esperemos que de alguna manera veamos poblado un poquito. Quisiera ver las tribunas, tanto oriente como occidente,
y esperar el desarrollo de los partidos. Sí, algo muy meritorio también que resaltar, que estos tres equipos han disputado hasta tres partidos a la semana, ¿no? Es algo inusual de este campeonato, muy prolongado, sobre todo con los equipos de la zona norte, equipos muy fortalecidos, y previo a este partido también que enfrenta el Universitario, en términos criollos, nos tumbamos al más grande, que es Minera Los Andes, de la provincia de Putina, que sin embargo también un gran equipo, un gran representante de Puno, pero sin embargo el fútbol es así. Se gana en la cancha y se gana con goles. Cierto, los resultados definitivamente se dan en la cancha. Y bueno, habría que esperar ahora los partidos. Entiendo que vamos a hacer una jornada muy bonita durante todo el día. Hay un clima, un ambiente especial en este escenario. ¿Qué te puedo decir del Gras? En perfectas condiciones. El ambiente se va calentando de a poquitos. Los dos equipos, tanto Los Ángeles de Vizcachani, están ya en los camerinos, realizaron los ejercicios precompetitivos. El propio Universitario también, que como dueño de casa, por cierto, tiene que hacer prevalecer esa condición. Es importante. Así que hoy tenemos, como te decía, una jornada muy bonita y vamos a disfrutar de interesantes compromisos. Invitamos a toda la población también de la región de Puno, que se encuentra en proximidades del Estadio Monumental de la UNA Puno, a que vengan. Presencia en estos encuentros deportivos que van a definir al campeón y al subcampeón de la región de Puno, que todavía se viene lo más difícil, Moisés, enfrentar la etapa nacional. Sí, ya esa es otra etapa que me gustaría conversarla más adelante, pero por lo menos tenemos que sentarnos el día de hoy, centrarnos en lo que va a ser la definición, ¿no? Entre Ángeles de Vizcachani, el Diablos Rojos, que tiene también un rico historial deportivo que va a jugar hoy también, y el propio Universitario. Sí, desde ya hacemos la extensiva la invitación a que vengan, apoyen a sus diferentes equipos deportivos. Tenemos tres encuentros, Moisés. En breve ya iniciamos el primer encuentro deportivo entre el Deportivo Universitario de Puno y Los Ángeles de Vizcachani, que vienen desde el distrito de Pucará, provincia de Lampa. El segundo encuentro deportivo viene a las 11:30. Esto a disputarse ya entre nuestro Club Deportivo Universitario y los Diablos Rojos de Juliaca, para finalmente a las 3 de la tarde cerrar con los Diablos Rojos de Juliaca y, en este caso, el Club Deportivo Vizcachani. Correcto. Finalmente te indico que ya también la cuarteta de árbitros están en su camerino. Vamos a informarles de quiénes van a ser los responsables, los jueces, las autoridades que van a conducir estos interesantes compromisos. Pero ya va quedando todo listo, hay un ambiente especial por lo que veo. Hay público, hay gente que está ingresando a nuestro escenario e indudablemente para apoyar a los equipos. Sí, ya podemos apreciar también gran presencia, me parece que es los pobladores de la provincia de Lampa, la ciudad rosada de Lampa también, que se suman para poder apoyar a sus diferentes equipos, ¿no? En esta ocasión a Los Ángeles de Vizcachani de la provincia de Lampa. Sí, conversaba hace instantes, también me olvidaba, con el presidente de la Liga Departamental de Fútbol, y bueno, él manifestaba en cierta medida de las condiciones de seguridad que presta este escenario. Como veo, también la policía ya está presente en esta final para prestar la seguridad, el resguardo necesario. Así que creo que nada le falta, solamente el desarrollo de los compromisos el día de hoy. Sí, indicar también que, bueno, mucho se ha hablado en redes sociales, en algunos medios de comunicación también, que Universitario estaría pues parcializado, que en este caso estaría abusando de la confianza de los miembros de la Liga Departamental de Fútbol. Indicar que eso no es cierto, pues es una decisión ya que se da a través de la Liga Departamental de Fútbol, porque este estadio, el Monumental de la UNA Puno, es el único que reúne las condiciones tal vez para poder albergar encuentros de esta naturaleza. El estadio Enrique Torres Bolón sabemos que está en una condición deplorable, está muy deteriorado, y otro escenario deportivo como es el estadio Guillermo Rosamedina Juliaca no lo han cedido, porque pues es el equipo localista, en este caso del Club Deportivo Binacional. Ahora, de otros escenarios deportivos no contamos en la región de Puno, y es por eso que la universidad está cediendo de una manera muy, que digo, muy, muy profesional, para que se pueda disputar estas finales. Finalmente, como quien dice, los gallos se ven en la cancha y no hay equipo favorito, sino hasta el pitazo final, Moisés. Muy bien, Juancito, solamente esperar entonces la hora, ya queda pocos minutos para la iniciación de este compromiso. En cualquier instante saltan los dos rivales. ¿A qué hora está programado exactamente el 7:30 está programado. Correcto. Me parece que va unos minutos, poquitos minutos atrás, porque recién también tenemos entendido que recién también los jugadores ya han ingresado a los camerinos correspondientes. Seguramente en breve ya sale la terna de árbitros y también la terna de los jugadores. Por lo demás, están muy invitados, sobre todo a nuestros queridos estudiantes, a nuestros docentes,
a nuestro personal administrativo. También invitar a los egresados de la Universidad Nacional del Altiplano. Este equipo no solamente lleva los colores de nuestra alma mater, la Universidad Nacional del Altiplano, sino de la provincia de Puno. Así y toda nuestra macro región, Ilave, Yunguyo, Chucuito, Juli, Pomata, Cepita, Ácora, toda la zona sur debe hinchar por el equipo universitario porque es el único representante de la zona sur, Moisés. Muy cierto, Ángeles de Vizcachani tiene la opción, lo propio este Deportivo Universitario también y el Diablo Rojo. Así es que esperemos nada más el encuentro y que los resultados se den en cancha y que gane el mejor, por cierto, el mejor que haga las cosas dentro del terreno de juego. Y eso es lo que se quiere, Moisés, tenemos que contar con los mejores representantes. Porque ya, bueno, como tú decías, es muy pronto hablar de la etapa nacional, pero quiero decir que es muy importante que se pueda contar con buenos equipos que den la talla en un evento nacional. Es por eso que estos tres equipos, de cualquiera sea el caso, Moisés, que pasen a la siguiente etapa, deben cortar ya con los refuerzos necesarios, convocar a los mejores jugadores, en este caso de la región de Puno, para que puedan representar de la mejor forma y tengamos una mejor performance. El año pasado estuviste muy de cerca también acompañando al Deportivo Universitario, que en esta ocasión hemos llegado a estar entre los 18 equipos más importantes del fútbol peruano. Muy bien, entonces amigos que nos siguen por las redes sociales, listos y prestos para disfrutar a mitad de semana esta programación y esta final que se va a poner de candela. A mitad de semana, mucha suerte y disfruten ustedes del trabajo que vamos a realizar, que realiza la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano. Nos vemos en instantes nada más, Juan, con los partidos que se van a desarrollar. Sí, nosotros ponemos punto final a esta antesala y en breve, sintonícense, tenemos un equipo completamente desplegado de la Oficina de Comunicaciones para llevar a cabo estos dos encuentros deportivos. En breve, volvemos.